Así que nada, chavales, empieza otro día aquí. Van a empezar a hacer lo que es el riachuelillo y seguimos moviendo cosas. Viene otro macro hoy para hacer todos los surcos del vallado y a partir del domingo empezamos los 3,5 kilómetros de vallado que hay que hacer aquí. Hay pajaritos por aquí, hay de todo. Nada, chavales, que va cogiendo forma esto. Yo creo que en un mes y medio empiezan a venir los bichos para acá. Creo, ¿eh? Ya veremos. Uno aquí. Una zona donde va a haber agua, hay que limpiar un poco más. Pero esto va a ser una zona de agua. Vale. Aquí estamos llegando al segundo. Vale, este es uno un poquito un poquito menos profundo. Está más o menos a unos 500 metros, 400 metros. Es menos profundo, como veis. Va a ser más de descanso, de plantas acuáticas. Tiene muy bien para animales que les gusta estar en el agua, pero no en aguas muy profundas, ¿vale? Y obviamente tienen la entrada para beber los animales aquí. Pues hay que arreglar un poquito más, pero vamos, en cuanto entre el agua, pues ya parece otra cosa, ¿no? Y vamos al tercero, voy a enseñar el tercero. Y aquí está el tercero, que está más o menos lo mismo, a unos 400 metros del segundo y unos 800 del primero, pero que cubre más o menos lo que es el perímetro, ¿vale? Todo esto van a tener que estar conectados unos con otros, ¿vale? ¿Veis? Este tiene su zona de profundidad. Esto se aplana todo luego un poco y ya queda esto preparado para la agüita. Así. Que no pueden volar. Entonces, ¿qué pasa? Los colocan aquí todo el día y luego por la noche, por la tarde, los colocan en las jaulas. Y esa es la vida que tienen. ¿Para qué? A decir que tienes un café que se llama Amazonas y que estás, bueno, que estás tirado en Amazonas aquí. Estas son las cosas que no hay que aplaudir. Porque claro, aquí también hay un servicio en el cual te puedes hacer una foto con ellos. Pues no sé, ¿qué queréis que os diga? A mí no me gusta, ¿vale? A lo mejor cuando yo era un niño lo veía y alucinaba, pero estamos en 2021, ¿sabéis? A ver, y no os penséis que esto es un sitio que está... Esto está en medio de la autopista. Es una parada de esas de autopista que hay una gasolinera. O sea, que es así. O sea, y entonces aquí, claro, los niños flipan con ello. Hay peces... Bueno, aquí viene el Chispas. Aquí viene Chispa y no quedáis... En una semana no queda uno aquí. Pero bueno, veis lo que es, ¿no? Veis lo que es. El problema es ese, que les cortan las alas, ¿lo veis? Tienen las alas que se llaman clipeadas, que es que le cortan el alón. ¿Lo veis, no? Ahí se ve claramente cómo está cortada la ala, ¿lo veis, no? ¿Veis que tiene toda la ala cortada?
Pues eso, chavales, si no hay demanda, no hay negocio. Está clarísimo, ¿no? A ver, chavales, esto está pasando. Está pasando mucho ahora. Esto que veis aquí no es una cobra. Se levanta como una cobra, ¿vale? Se levanta como una cobra, intenta atacar, ¿veis? Es que se levanta como si fuera una cobra. La tía, le intenta atacar, pero... Qué bonita eres, tía. No hay mucha luz, a ver, vete para el sol, mira que aquí hay un poco de sol. Mira acá, ahí, ahí. No, no, no. A ver, ¿sabes? ¡Guapa! ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que estas serpientes viven aquí fuera. Ah, que es que está esto. Vale, perdón. Estas serpientes están viviendo fuera. Y lo que está es que hay mucho muerto ahora, mucho bicho muerto aquí. Como les están quitando todo el espacio de detrás, se están metiendo por aquí. Y estas serpientes, pues tienen veneno. No es un veneno que te mate, teóricamente, pero... ¿Por qué huele tan mal? ¿Quién huele tan...? Ah, soy yo el que huele mal. I smell bad, yeah? Ah, this thing, probably caca on me. Ya, yeah, ok. Pero como veis, esto es una killback. Ponte detrás, zorro. Esto es una killback. Si os dais cuenta, ya cuando está conmigo, ella se levanta como si fuera una cobra. ¿Veis? Bueno, lo visteis antes, ahora está un poco cansada. Pero veis que se levanta. Vamos a calmarla. Es una serpiente muy bonita. Una serpiente semiacuática. Y una de las cosas que hace... A ver la cámara. Una de las cosas que hace es que amenaza con la boca. Ella abre la boca. Abre la boca, hombre. Ahora que quiero que abras la boca. Esto parece un plato de televisión. A ver. Que te quiero mover al sol, hija. Que te quiero mover... No, no, te quiero mover al sol. Que sí. Qué complicado para grabar esto. Ay, mirad qué bonita. Al sol, hombre, un momento que te calienta. Cuando calienta el sol, aquí en el jungle. La 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 la. Qué bonita. Ay, Dios. Bueno, pues como os digo, es una serpiente que se está metiendo aquí. Aquí alguna vez se ha metido alguna a comer algún pez o algo, pero es que ahora mismo caca, es que estoy haciendo un vídeo. Se va caca, viene teta, bueno, yo qué sé. Como os digo, es una killback, es una serpiente semiacuática. Bastante común, no este tamaño es bastante grande, ¿vale? Y es una pena porque es que están tapando todo aquí con tierra y las están matando, las están sepultando básicamente vivas. Entonces, claro, se están metiendo por aquí, se meten por los agujeritos para adentro. ¿Qué pasa? Que hay que sacarlas y hay que llevárselas a, pues a la selva. Pasa para adentro. Pero veis, es que se parece mucho a la... Intenta hacerse como la cobra, la cobra, la cobra. Oye, tira para adentro, tía. A mí no. Venga, que no estoy yo para que me muerdas hoy, venga. Ahí, ahí, venga, para adentro. Para adentro, muy bien. Pero veis que es una serpiente que, si está cabreada, salta, mirad. Mira cómo salta. Mira cómo salta. Mira, mira. ¿Lo veis? Se levanta. Que parece una... Parece una cobra, se hace la cobra. Pero vamos, una serpiente preciosa. Fijaros qué color tiene, ¿eh? Que sí, hombre, no me muerdas a la cámara, por favor. Fijaros qué color. Bueno. Toma. Es otra que hemos cogido. Es que venía a esto, a ver cómo estaba. La bicha. Que además es casualidad. Venir a ponerles comida a estos y nada, chavales, que es que vengo del otro, del santuario. Estamos haciendo cosas y os quiero enseñar unas cositas que estamos haciendo. Que estamos haciendo ya, pues eso, lo del agua y tal. Os lo voy a enseñar y así. ¡Hombre! ¡Chispis! ¡Que hace mucho que no te ven! ¡Mira, Chispis! ¡Que hace mucho que no la ven a la Chispis! ¡Que no te ven a ti, Chispis! ¡Que no te ven a ti, Chispis! ¡Que no te ven, Chispis! ¡Que no te ven, Chispis! Le voy a tirar el agua. Vamos, pirula. Hace días que no la veíais a esta, ¿no? Vamos, Chispis. Bueno, pues eso, que os voy a enseñar unas cosas y luego más cosas. ¡Hala! ¡Seguimos!